¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Ofrecemos el santo sacrificio. Por el eterno descanso de Miguel Machuca, Zoila Calderón, quien estaría cumpliendo un año más de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, Rey de las naciones, estén con todos ustedes. Reconozcamos con humildad nuestros pecados en esta mañana. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: dígale esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, y crees que solo tú te vas a librar de mí. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desarrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado, a ti, Dios vivo.
Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de maderas y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor Dios nuestro, sálvanos de tu mano, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor Dios de Israel: he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti. La doncella, la ciudad de Sion, a tus espaldas se ríe de ti, la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sion, el extremo norte, en la ciudad del Rey y Supremo, entre sus baluartes han surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos al Señor tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. En medio de tu templo, tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor.
Hermanos y hermanas, llama la atención de esta historia que nos presenta el libro de los Reyes sobre el rey Senaquerí, que era el rey de Asiria y que estaba conquistando muchos territorios de Judea y de sus alrededores, imponiéndose, y ya iba por Jerusalén, la ciudad santa. Pero antes de entrar en batalla, aparece una estrategia que era muy común en estas guerras y era como una guerra psicológica. Entonces era tratar de amedrantar al contrincante con unas estrategias que lo desestabilizara o que antes de ir a la guerra el contrincante se doblegara frente al ataque y frente a la amenaza. Y eso hace Senaquerit, manda primero unos mensajeros, díganle esto a Elías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Y después hace otra estrategia y luego le manda una carta tratando con este proceso de desestabilizarlo. Lindo mensaje, porque ¿qué hace Ezequías? Ora, reza, confía en Dios. Esto, hermanos, suele pasar mucho en nuestra vida, especialmente el demonio, podemos relacionarlo con el rey Senaquerib, una simbología. Cuando nosotros estamos en algún contratiempo, en alguna situación, nos manda mensajes, tiene su estrategia, porque le encanta cuando estamos vulnerables y cuando estamos en una situación amedrentarnos, a ver si nosotros perdemos la fe y la confianza, la esperanza en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, doblar rodillas. Y si ustedes no quieren ponerle a esta realidad de la vida un tinte del demonio que nos puede tentar, mirándola desde la realidad concreta de la vida, cuando nos encontremos en situaciones difíciles donde a veces también nuestra conciencia, nuestro cerebro y nuestros pensamientos nos dice ya no puedo más, ¿qué debemos hacer? Doblar rodilla y orar. Porque es que doblando rodillas ante Dios podemos permanecer de pie ante el mundo, ante los obstáculos, ante las situaciones difíciles. Porque doblando rodillas ante Dios, ciertamente nos sentimos vulnerables, pero Él nos da la gracia para poder, desde la vulnerabilidad, darle el triunfo y la gloria a Él. En cambio, cuando estamos vulnerables ante el mundo y las situaciones adversas y difíciles que podemos vivir nos toman como instrumento, sacan provecho de nuestra vulnerabilidad. Incluso nosotros, el demonio, la conciencia, nuestros pensamientos, y nosotros, a veces frente a la vulnerabilidad de algún hermano, aprovechamos como el rey Senaquerib, no para apoyarle, sino para desestabilizarle más, con un propósito, con un fin. Y por eso de ahí esta linda sentencia del Evangelio: traten a los demás como quieren ser tratados. Hoy les propongo para que desde esta perspectiva de esta gran historia que nos presenta el libro de los Reyes, donde finalmente
este rey que quería amedrantar a Ezequías. Ezequías, vence, vence Jerusalén. Nosotros podamos traer a la mente constantemente esta expresión: tratar a los demás como quiero ser tratado. Y por otra parte, ¿qué haría Jesús frente a esta posición, frente a esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo me pide Jesús que yo actúe? Seguramente nuestras decisiones serán más sólidas. Necesitamos seguir siendo más conscientes de estas sentencias que son también experiencias de otros pueblos. Esa sentencia que aparece en el Evangelio, traten a los demás, es la regla de oro universal de todos los pueblos. Y no es solamente del Evangelio. Ya en otras culturas aparecía esta regla de oro. Y necesitamos volverla a retomar, porque es que desde aquí podemos aprender a tener también empatía. La empatía surge cuando yo soy más consciente de que debo tratar a los demás, servir a los demás, amar a los demás como quisiera yo ser tratado, servido y amado. Ahí surge la empatía. Tanta necesidad en el mundo de empatía, de aprender a solidarizarnos con los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sigamos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos.
Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. El cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Done. Santo Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de la Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo
cuyo cuerpo y cuya sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos sagrados misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo. Haz que como fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate también de nuestros hermanos Miguel Machuca, Zoila Calderón, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos junto a ti en comunión con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, alabarte y glorificarte por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Que quitas el pecado.
que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Madre del Cielo, podemos ir en paz. Damos gracias al Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta el día, canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta el día, canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos
gracias al Señor, demos gracias, demos gracias.